Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen en Política en este miércoles, mitad de semana, 4 de abril del año 2018, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, completamente en vivo. Gracias por estar con nosotros. Lo invito a que nos acompañe los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se registran en el país, en el estado y, por supuesto, en el sur de Veracruz. Estamos transmitiendo completamente en vivo en esta tarde. Que por supuesto también le estaremos informando de cómo van las campañas políticas a lo que, en lo que se refiere a la, en la Diputación Federal, Distrito número 11, y también en el Distrito número 14 de Minatitlán, donde ya están, por supuesto, los abanderados y abanderadas haciendo sus recorridos en las colonias y reuniéndose con los sectores representativos de la ciudad. Yo les recuerdo que al terminar este espacio informativo estará con ustedes Carola Espinosa en Rumbo a la Cima. Y mañana jueves, como es tradicional, a partir de las 8 de la noche, el espacio de Sananda con Facán G. Caballero, también con ustedes Carlos Morales y bueno, Lupita Malpica estarán para hablarnos sobre los ovnis en lo que son la zona de San Martín. Es muy tradicional y bueno, pues de ello nos hablarán los expertos en Sananda y por supuesto yo lo espero el próximo viernes con información. Mañana es nuestro descanso. Así es de que sin más preámbulos vamos a dar inicio rápidamente con la información. Fíjese que un completo hermetismo se realizó la noche de ayer, el cambio del nuevo titular del penal de la Toma allá en Amatlán de los Reyes. Se habría anunciado sobre la designación de manera interina de María Elena Álvarez, quien estaría fungiendo como directora de ese penal. Sin embargo, apenas duró 2 días, porque anoche, en un hermetismo en el cual las autoridades del estado permanecieron, bueno, se designó al licenciado Juan Antonio Ramírez como nuevo director de este penal. Mientras tanto, también se confirmó el proceso de vinculación a proceso quien fuera el director de ese centro penitenciario, Valentín N., y el subdirector Ángel N., los dos acusados del delito de estragos, por lo que tendrán que responder ante la autoridad competente. Recordando que estos hechos ocurrieron hace una semana, se registraron por lo menos 6 personas muertas, ellos policías, y 2 más que eran parte de los reos. Sin embargo, se habla que por lo menos 2 de los reclusos de alta peligrosidad fueron trasladados a un penal federal. Sin embargo, no se da a conocer la identidad de estos reos que ya fueron pues trasladados en virtud a la serie de problemas que habían creado en el centro penitenciario de La Toma en Amatlán de los Reyes. Y recordando también que ahora hay una responsabilidad por parte del director del nuevo centro de reclusión, debido a que tendrá que atender cada una de las quejas en relación a los abusos que se venían cometiendo, no solamente por parte del director y su director, sino también por el área administrativa, y esto para evitar posibles brotes también de violencia o de inconformidad que se den al interior de ese centro penitenciario. Y por otro lado, bueno, pues fíjese que hay conflictos. Un grupo de personas, ellos se han manifestado en contra de un grupo de ciudadanos, personas físicas que los estaban acusando de apoderarse de diversos terrenos. Pero vamos a que nos platique el señor Alberto Martínez, quien es vecino de la colonia Puerto Esmeralda. Vamos con él. A través de redes sociales, de una página, pues, la verdad, que se atrevió sin pruebas sustentables, a la cual nosotros aquí tenemos pruebas de lo que, los dichos, ¿verdad? Y primeramente, contextualizar punto por punto de lo que nos están acusando. Número uno, que nos robamos un terreno del ayuntamiento de Coatzacoalcos, en Puerto Esmeralda, cuando en el año 2017 nosotros le hicimos al cabildo una solicitud para que nos donara un predio en Puerto Esmeralda para construir una escuela. Cuestión que el cabildo lo analizó, se reunió,
y lo otorgó el cabildo entero. Y aquí traigo las pruebas de la donación de ese terreno, ¿sí?, que hizo el cabildo anterior. Punto número uno. Entonces, no nos hemos robado ningún terreno, todo es legal, porque los miembros de esta fundación siempre hemos actuado bajo los principios de legalidad. Nos hemos conducido como todo ciudadano, libre, respetando los derechos de los demás y no transgrediendo acciones que contralleven a una situación ilegal. Por otro lado, punto número dos, esta misma página nos está divulgando de que las casas que tenemos, que son producto de nuestro trabajo, y en una de ellas es donde funciona ahorita, en una casa adaptada donde funciona la fundación, pues me fue otorgada en un crédito que todavía lo estoy pagando. En Puerto Esmeralda me la dio Foviste y se la compró a Casas Geo, donde un servidor pues es de derechohabiente con 30 años de servicio en el Magisterio Federal y con derecho, como todo ciudadano, tiene derecho a un crédito hipotecario que lo estoy pagando a 20 años. Entonces, la segunda falsedad que también menciona, la tercera, donde la maestra Yara Villalpando, que ostenta también su casa, bueno, pues es otra casa que también es sacada por un crédito Foviste, de la misma manera, un departamento, y que está a la vista de todos, porque el que nada debe, nada teme, y todo está transparente. Y las instalaciones donde funciona, número tres, las instalaciones donde funciona la Fundación de Minatitlán, pues es de un familiar, es de la madre de la maestra Yara, ¿sí?, que por años se construyó y es donde nacieron todos los hijos de él. Entonces yo creo que aquí no hay nada ilegal, ¿sí? Que recibimos una fuerte cantidad, número cuatro, pues este es también falso, porque andamos precisamente nosotros gestionando un proyecto, pero jamás ha caído un recurso federal para un proyecto de este tamaño como tal. Entonces, si hubiera sido así, pues ya la escuela yo creo que ya estuviera empezándose a construir, cuestión que no lo hemos hecho, producto de que no se ha recibido ni un solo peso en ese sentido. En cuanto a la infraestructura, también se toma un caso en este medio donde dicen que agreden a una niña. ¿Y hay fotografías? Bueno, hecha la aclaración por parte de los afectados y que, bueno, pues algún otro medio de comunicación digital le había tocado ese punto de que se habían apoderado de terrenos y que habían incluso caído en delito de lesiones hacia una menor de edad. Pero ahí está la aclaración del señor Alberto Martínez. Y por otro lado, yo le informo que a las 15 horas con 35 minutos se registró allá en el municipio de Coatepec la caída de granizo y una lluvia fuerte con tormentas eléctricas que se registró alrededor de las 15 horas con 35 minutos debido a la presencia del frente frío número 45 que ha impactado la zona centro del estado de Veracruz y también en la zona de Jalapa. Se ha registrado una fuerte tormenta que ha dejado inundaciones en las principales avenidas de Jalapa. Se espera que el frente frío número 41 impacte en la región sur del estado durante la noche madrugada del día de mañana jueves, provocando descenso de temperatura y vientos superiores a los 50-70 kilómetros por hora y lluvias con tormentas eléctricas. Esto es parte de la condición meteorológica que ocasionará el frente frío número 41 y que ya ha dejado pues algunas secuelas en la zona de Jalapa y el municipio de Coatepec con esta caída de granizo, que afortunadamente pues no ocasionó daños ni desgracias que lamentar. Y por otro lado, le informo que Karime Macías de Duarte, la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, inició un proceso de amparo. Esto para conocer si ante la Fiscalía General del Estado existe algún tipo de investigación en su contra. Desde Inglaterra, a través de su abogado, Marco del Toro, la ex primera dama de Veracruz, inició precisamente el interponer este amparo ante la justicia para conocer si hay alguna situación de denuncia en su contra.
debido a que, a pesar de haber promovido un primer requerimiento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz se ha negado sistemáticamente a dar este informe, el cual le concedería automáticamente al tener este procedimiento de amparo. Esto tendrá que darse en las próximas horas si es que la autoridad competente falla a su favor. Este nuevo recurso del paro, en el cual recurre la ex primera dama del estado de Veracruz, pues tiene como fin que ella pueda salir de territorio allá en Inglaterra para quizá viajar a territorio mexicano, de esa manera pues hacerlo de manera libre sin el temor de que pueda iniciarse alguna detención en su contra, porque bueno, cabe mencionar que ella se encuentra allá en ese país desde hace más de 2 años en compañía de sus hijos. Evadió la acción de la justicia, según hace algunos meses diría el gobernador Miguel Ángel Yunel Linares, a pesar de que hay acusaciones también en su contra, pero bueno, en esto de la investigación, esta página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refiere esta solicitud que hizo la señora Macías Tubilla en el tomo 28 diagonal 2018, en la que precisamente recurre a este amparo a solicitar para que la Fiscalía General del Estado por segunda ocasión responda a este requerimiento que no ha querido precisamente dar respuesta. Y por otro lado, la señora Adriana Rodríguez, y también en relación al caso que le mencionábamos sobre imputaciones que han hecho a una asociación civil, habla y hace la aclaración pertinente. Vamos con ella. Llamar Fabiola Ávila y dice llamar que es directora de Foro Cuatza. Esta señora, a través de 2 portales, nos empieza a denigrar, a denostar, a desacreditar un trabajo que desde muchos años, 2004 hasta el día de hoy, a ras de suelo, y que muchos de ustedes periodistas que han caminado de la mano con nosotros y que han visto el trabajo honrado, digno, ¿sí?, sobre todo humanitario, hoy esta señora, a través de la calumnia, de la información, se está queriendo adjudicar pues un crédito indebido. No se gana así el dinero, desacreditando a una fundación seria, una fundación que realmente tiene gente por todos lados que podrán alzar las voces y decir, claro que la fundación está trabajando en pro del que menos quiere. Esta señora, y quiero que aquí vean todos y que quede constatado, lo que trata es de poner en peligro no solamente nuestra fundación, no solamente la credibilidad del trabajo, sino lo peor, nuestras vidas. Está tratando de, a través de todo esto, que nos lastimen, que nos pase algo. Y entonces, públicamente, yo aquí responsabilizo a esta señora, de Foro Cuatza, la directora, la señora Fabiola Ávila, de lo que me pase. Vamos al ratito a ir a la fiscalía, a hacerlo de una manera formal, no se va a quedar así. Ahora, la niña que presenta, y quiero que todo el mundo lo vea, trajimos pruebas, todas estas son pruebas, ¿sí? Y el que guste están a las manos. Presenta a esta niña ensangrentada. Dice que tiene 11 años y la niña es de 8 años de edad, si ustedes se dan cuenta. Sin embargo, aún peor, la señora trabaja de esta página de internet que ustedes pueden corroborar metiéndose aquí a niñas heridas. ¿Sí? Y luego la manipula, la maquilla, ¿sí? Y creo que eso es algo indignante. Es un medio, Foro Cuatza, indigno de que las personas lo sigan, porque no se trata de difamar, de calumniar. A partir de este momento, quien ve ese portal sabe lo que puede pasar: falsedades, denostaciones y mentiras. No se le puede dar credibilidad a un medio de esta categoría, de esta índole. La profesión de todos ustedes es muy loable y respetable. Es una profesión de verdad, de respeto, de bastante amor a lo que están haciendo. Y una pseudo persona que se hace nombrar periodista no es lo que dice ser. Aquí también nos acusan y ligan que supuestamente al narcotráfico, aquí menciona ella. Yo no sé qué problemas tenga esta señora con ese señor que aquí menciona, porque creo que es un problema entre ellos dos, y me dice que a mí me manda. Yo creo que esta persona o cualquier otra no me mandaría a mí, a una simple maestra, trabajadora, honrada, a
a una simple escritora de años, a una simple trabajadora filantrópica, a un recado. Esas personas, si tienen problema entre ellos, pues que se los arregle entre ellos, la señora de Forocuata con esta persona que aquí menciona, porque se ve que es un problema de ellos, no nuestro, y me está involucrando. Posteriormente ayer, algo también muy vergonzoso, todos los comentarios que hablaban, los padres de familia que hablaban y me llamaban a mí, los amigos, ¿sí?, compañeros maestros que me decían que estaban hablando a favor de la fundación, la señora borraba inmediatamente los comentarios y aún peor, amenazaba a las personas. Tal es así que aquí tenemos la prueba. Vean ustedes a uno de los muchachos, amigos nuestros, que menciona. Afortunadamente logró él enseguida tomar este stage. Tengo dos más, ¿sí? ¿Cómo amenaza? Y luego borra rápidamente ningún comentario positivo, porque sus intereses claros, dañar, perjudicar, denostar y lo peor, ponernos en peligro. ¿Sí? Yo creo que no podemos permitir esto. Estamos viviendo un mundo de bastante problemática social, uno más de desprestigios, de problemas. ¿Qué nos espera? No podemos permitir como ciudadanos que eso siga proliferando. No debemos permitir como seres humanos que personas como estas pues sigan trabajando en algo tan valioso, ¿verdad?, como son los medios de comunicación. Y por último, ya que el maestro Alberto presentó las pruebas del terreno, ¿sí?, que a ustedes también como medios pues les tocó cubrir la nota, y no solamente a ustedes, a otros medios también del estado de Veracruz y de Jalapa que vinieron hasta acá. Las casas, esas que dicen que son robadas, demostramos públicamente que ya nadie, ni el maestro Alberto, ni la maestra Yara, jamás en su vida han robado nada, ni tomarían nada que no fuera nuestro por la mala. Somos personas de respeto, porque así fui yo criada a través de muchos años. Mis padres me enseñaron a amar, a respetar con valores. Y es lo mismo que nosotros estamos inculcando a nuestros hijos. Queremos una sociedad justa, una sociedad humanitaria. La señora también me acusa aquí que fui candidata. Yo creo que para nadie es un secreto que fui candidata de la izquierda. Es verdad, hace muchos años yo participé, ¿sí?, participé por una candidatura como el señor Andrés Manuel López Obrador, pero no me hace ninguna pecadora. Al contrario, he sido partícipe y me he unido a las causas sociales dolorosas de las personas que no tienen, las personas que sufren, las personas que tienen para pagar nada. Si ese es mi pecado, estar a la izquierda por defender los derechos de los demás, pues aquí esa señora hoy me está castigando duramente. Pero yo creo que la justicia y todas las personas que están viendo en este momento, que van a ver esos medios, ¿verdad?, se darán cuenta de la clase de persona que es. Y ya para finalizar, quiero dejar algo muy claro, ¿sí? Aquí la señora también menciona de los cobros altísimos de la fundación. Es falso. Hay padres que no pagan absolutamente nada, ni un peso. Hay padres que nada más una cuota de recuperación y ahí están los padres. Jamás se les exige un pago como tal, falso. También las instalaciones de Puerto Esmeralda, aquí hay padres que les consta que los niños fueron corridos de las albercas, donde estamos ahorita funcionando. Por eso es la petición tan insistente al ayuntamiento para que nos otorgara un terreno, porque esas personas les llamaban locos, gritaban, nos ofendían, les echaban excremento a las albercas. Todo eso sucedió, nosotros fuimos mesurados, callados, siempre esperando que reaccionaran y que tomaran conciencia, pero eso parece que nunca sucedió. Y esto fue creciendo hasta el día de hoy, viéndose envuelto en tan horrible, tan vejante difamación. Bueno, pues ahí está la información. Vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos. Le recuerdo que al terminar este espacio informativo estará con nosotros Carol Espinosa en Rumbo a la Cima. La pausa, volvemos. We'll be right back.
aquí contigo, tu amigo Fidel Hernández te desea buena vibra y sobre todo, llévanos a tus fiestas. Ya somos disponibles con muchas invitaciones. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todo lo que tú vas a ver ahorita a mi alrededor, esto es para ti. Y sobre todo, diviértete, pásatela súper bien en todas las fiestas que tú tengas. Invítame, Fidel Hernández Comediante. Ah, y sobre todo, lo vas a poder disfrutar en YouTube, Instagram, Twitter y también en nuestro canal de Facebook, Fidel Hernández Comediante. Llámanos y diviértete con nosotros en el 921-27-046-45. Mándame un WhatsApp. Estamos a tus órdenes. ¡Buena vibra! Hola, ¿qué tal, amiguitos? Soy el payaso Larry y estamos listos para ir a tu fiesta. Claro que sí, magia, concursos, sorpresas y mucha alegría. Recuerda, me puedes encontrar en mis redes sociales, en el Facebook como Payaso Larry, en el Instagram como Payaso Larry, o mándame un WhatsApp al 921-110-5249 o 921-118-3787. ¡Claro que sí! ¡Te llamo! Sabor en esta vaina musical, el poder de los teclados, vaya, en la parte sensual y femenina, Yelena. Yo te estaré acompañando en redes sociales, mensajes, saludos y felicitaciones, y juntos la pasaremos bien, noche entera en la vida. Y acompañándome en esta aventura, Pepe Primo. Pues domingo tendrá una sesión de noticias con buen sentido de humor aquí en Noche de Buena Vibra. ¡Noche de Buena Vibra! Todos los jueves a partir de las 10 de la noche. ¡Los esperamos! Soy una mujer de izquierda, una mujer honesta, trabajadora y profesional. El Congreso de la Unión requiere de personas preparadas, pero sobre todo con honorabilidad probada. En Coatzacoalcos hemos contado con la muestra a nivel nacional. La representante que hoy tenemos se ha destacado por su profesionalismo y ha colocado a nuestro distrito en la escena nacional. Me siento orgullosa y he aceptado el compromiso de representar el Distrito 11, conformado por los municipios de Coatzacoalcos, Agua Dulce, Izhuatlán del Sureste y Moloacán, así como las localidades de Villa Allende y Mundo Nuevo por parte de Morena. Consciente de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador va a necesitar un congreso sólido, un congreso de mayoría y sobre todo de gente que aportemos con respeto y compromiso, he decidido afrontar este reto. Soy una mujer que siempre ha buscado la paz y la reconciliación de la sociedad. Y es precisamente ahí, en la Cámara de Diputados, donde se edifican las normas del país que queremos. Por eso, este domingo 1 de julio, apoya a todos los candidatos de Morena. Juntos haremos historia. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y el próximo domingo 8 de abril estará por tierras veracruzanas precisamente el candidato presidencial de la Alianza PRI, Partido Verde y Partido Nueva Alianza, José Antonio Micuribeña. Visitará el municipio de Cardel, en lo que corresponde a la Antigua,
y estará reunido precisamente con campesinos y con jornaleros. Ahí hablará sobre el apoyo que su gobierno dará, si el voto lo favorece, el próximo 1 de julio, una vez que asuma el cargo como presidente de México. Y ahí se reunirá con los jornaleros dándole la propuesta que tiene como candidato presidencial para poder apoyar al campo mexicano, el cual requiere, dijo, de muchos apoyos y sobre todo estímulos financieros para que puedan producir y se evite que se traigan los productos de algunos otros países y pues de esa manera no existan las oportunidades que hoy están reclamando los jornaleros y campesinos de Veracruz. Se refirió de esa manera el candidato presidencial José Antonio Micuribeña, que estará en lo que es la zona de Cardel, municipio de La Antigua. Y por otro lado, fíjese que Fortino Mendoza, quien es representante del proceso electoral allá en Nuevo Tiapa, se manifestó en contra de que se haya realizado diversas irregularidades en elección de agente y subagente municipal. Esto en el municipio de Mulhuacán. Vamos a ver lo que dijo. Vamos con él. Tu nombre y el cargo que, bueno, el puesto que buscabas. Bueno, Fortino Mendoza Estrada, candidato a la subagencia municipal de Poblado Nuevo Tiapa, municipio de Mulhuacán. Por aquí lo que se quiere externar más que nada es la inconformidad por la manera como se llevaron a cabo el proceso electoral, que desde un inicio de la elección ellos llegaron con personas sin nombramiento como escrutadores, secretarios y presidentes de casilla. Eso no se tomó en cuenta en la Junta Municipal. En la Junta Municipal se tomó que nada más iba a ser un representante de casilla por cada candidato, a lo cual nosotros nos apegamos a dicha instrucción. Esta persona, inclusive el día que se dio el fallo, inclusive fueron a celebrar con el otro candidato. Eso no es lo malo. Aquí lo malo es la manipulación del conteo de votos. Anularon 67 votos de un total fueron 449 boletas. Sobraron 47 boletas sin votar. Y el resultado final fueron 167 votos a mi favor y hacia el otro candidato 171 votos. La diferencia fue de 4 votos. A esto hay que sumar las 67 boletas anuladas. Entonces, por ahí nosotros estamos pidiendo impugnar la elección, porque no puede ser juez y parte. No puede un equipo representando a una casilla sin nombramiento. Entonces, es lo que nosotros exigimos como pueblo, en representación del pueblo. Desde un inicio, el subagente municipal de ahí del poblado fue el que metió las manos en este comicio. Entonces, nosotros queremos que se vuelvan a repetir las elecciones y que sea un organismo con experiencia en materia electoral quien lo organice. Porque está demostrado de que la Junta Municipal Electoral, a cargo de la licenciada Patricia Clara García, no tienen la experiencia para llevar a cabo un comicio electoral. Es solo lo que se pide. La gente está indignada realmente ahí en Nuevo Tiapa. Y es por eso que yo vengo ahorita a dar la cara por ello. Pues ahí está, ellos esperan el resultado de esta impugnación y también le comento que las elecciones contempladas para el próximo domingo 8 de abril en lo que son las agencias y subagencias municipales de Coatzacoalcos, bueno, se verá en problemas y todo porque el órgano público electoral veracruzano rechazó prestar a la Comisión Municipal Electoral las listas nominales. Esta fue una petición que hicieron los candidatos agentes y subagentes municipales para que se pudiera desarrollar y tuvieran certeza y legalidad del proceso electoral que estaba contemplado para la semana pasada, pero a pesar de que es una petición que hacen los candidatos a agentes y subagentes municipales ante el ayuntamiento, bueno, pues ya hubo una respuesta por parte del órgano público electoral veracruzano al manifestar a través de un documento que no ha lugar a prestar las listas nominales para que estas puedan ser utilizadas en lo que es la elección en la zona de Allende, Mundo Nuevo y Los Ejidos.
con ellos se buscaría, dicen los candidatos, dar legalidad y certeza, porque en los documentos o OSR que habían entregado para llevar a cabo el proceso no aparece precisamente el nombre de la persona, el nombre del votante, y si corresponde a la demarcación de Villa Allende, por lo cual ellos querían precisamente que el órgano electoral, a través del OPLE, bueno, prestara esta lista nominal, de tal manera que se permitiera llevar a cabo el proceso de manera transparente, pero no al lugar. Y entonces vamos a ver en qué termina todo esto, porque esa es la principal exigencia para que, dicen los candidatos, agentes o agentes municipales, se llevará a cabo el proceso el próximo domingo 8 de abril. Y por otro lado, le comento que el candidato del PRI a la Diputación Federal en el distrito número 11, Fernando Baños, ha estado precisamente ya en conferencia de prensa anunciando una serie de acciones y actividades en el distrito. Vamos con él. No va a ser el PRI, de tal suerte que el que se está pidiendo el voto de confianza hoy es el profesor Fernando Baños. Es un hombre diferente, un ciudadano común que trabaja y que está aquí cerca de la gente. ¿Cuál es el mensaje, no? Poniendo a Sheila de coordinadora de campaña, el tema de los jóvenes, ¿no? Bueno, nuestra campaña es diferente, como la han ustedes visto. A mí se me hizo de muy mal gusto ver a una candidata y a un candidato que en pleno viacrucis repartía trípticos, hasta el que estaba protagonizando al Señor Jesucristo le estaba dando trípticos. Me quise imaginar la película, cómo habría sido en esos tiempos, el soldado romano no sabía si agarrar la lanza o agarrar el tríptico, que decía por quién votar. Entonces, se me hizo de muy mal gusto. Nosotros tenemos una frecuencia diferente, una onda juvenil, pero con mucha responsabilidad, con mucha propuesta y sobre todo con altura, que es lo que se merece Coatzacoalcos. Bueno, la reforma educativa la hicieron los diputados federales y la aprobaron los senadores. Ese es el proceso legislativo. ¿Y se apoyó por la sección 32? No necesita apoyo si tiene a los diputados y a los senadores haciendo una propuesta de ley y concurre en todo el proceso legislativo, se hace ley. En la opinión de los maestros o de los sindicatos salió sobrando. Habían rubros que nosotros veíamos vulnerables, rubros que los veíamos poderosos. Sin embargo, hoy, la realidad es que el día de hoy trae cosas muy positivas, como lo es el nuevo modelo educativo, que es un nuevo sistema educativo muy bueno. Sin embargo, trae pasivos muy interesantes, como que el maestro hoy está estresado, se siente atacado por el mismo Estado, y si alguien ha sostenido el sistema educativo nacional, pues son las maestras y maestros de México. Y esta mañana, siguiendo con su actividad proselitista, el candidato del PRI encabezó una conferencia de prensa apoyando al candidato a senador, quien ha estado de gira por la zona sur de Veracruz, visitando los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán, Juan Nicolás Callejas Roldán. Encabezó una conferencia de prensa, después un acto allá en la sede del Partido Revolucionario Institucional, y por la tarde encabezó un foro de desarrollo en donde se reunieron los sectores productivos, esto allá por el rumbo de la colonia Úrsulo Galván. Fue lo que realizó el candidato del PRI hoy, Fernando Baños Sánchez. Vamos a ir a una pausa, será breve. Les recuerdo que al terminar este espacio informativo estará con nosotros Carola Espinosa en Rumbo a la Cima. La pausa, regresamos.
amigo Fidel Hernández te desea buena vibra y sobre todo, llévanos a tus fiestas. Ya somos disponibles con muchas invitaciones. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todo lo que tú vas a ver ahorita a mi alrededor, esto es para ti. Y sobre todo, diviértete, pásatela súper bien en todas las fiestas que tú tengas. Invítame, Fidel Hernández Comediante. Ah, y sobre todo, lo vas a poder disfrutar en YouTube, Instagram, Twitter y también en nuestro canal de Facebook, Fidel Hernández Comediante. Llámanos y diviértete con nosotros en el 921-27-046-45. Mándame un WhatsApp. Estamos a tus órdenes. ¡Buena vibra! Hola, ¿qué tal, amiguitos? Soy el payaso Larry y estamos listos para ir a tu fiesta. Claro que sí. Magia, concursos, sorpresas y mucha alegría. Recuerda, me puedes encontrar en mis redes sociales, en el Facebook como Payaso Larry, en el Instagram como Payaso Larry, o mándame un WhatsApp al 921-110-5249 o 921-118-3787. Claro que sí, te llamo. Víctor. Hola mis amigos, y para darle candela y sabor en esta vaina musical, el poder de los teclados, vaya, en la parte sensual y femenina, Yelena. Yo te estaré acompañando en redes sociales, mensajes, saludos y felicitaciones, y juntos la pasaremos bien noche entera. Y acompañándome en esta aventura, Pepe Primo. Cuando menos te da una sesión de noticias con buen sentido de humor aquí en Noche de Buena Vibra. ¡Noches de Buena Vibra! Todos los jueves a partir de las 10 de la noche. ¡Los esperamos! Soy una mujer de izquierda, una mujer honesta, trabajadora y profesional. El Congreso de la Unión requiere de personas preparadas, pero sobre todo, con honorabilidad probada. En Coatzacoalcos hemos contado con la muestra a nivel nacional. La representante que hoy tenemos se ha destacado por su profesionalismo y ha colocado a nuestro distrito en la escena nacional. Me siento orgullosa y he aceptado el compromiso de representar el Distrito 11, conformado por los municipios de Coatzacoalcos, Agua Dulce, Izhuatlán del Sureste y Moloacán, así como las localidades de Villallende y Mundo Nuevo por parte de Morena. Consciente de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador va a necesitar un congreso sólido, un congreso de mayoría y sobre todo de gente que aportemos con respeto y compromiso, he decidido afrontar este reto. Soy una mujer que siempre ha buscado la paz y la reconciliación de la sociedad. Y es precisamente ahí, en la Cámara de Diputados, donde se edifican las normas del país que queremos. Por eso, este domingo 1 de julio, apoya a todos los candidatos de Morena. Juntos haremos historia. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros y por supuesto esta tarde los candidatos tanto a la Diputación Federal del Distrito número 11 del Partido Acción Nacional, Renato Tronco, se encuentra en estos momentos en una concentración allá en la colonia Adolfo López Mateos.
Y bueno, pues también la candidata a la Diputación Federal, Tania Cruz Santos, se encuentra en la zona de Ciudad Olmeca y ha tenido esta mañana reuniones privadas. Mientras tanto, Renato Tronco tuvo por la mañana una conferencia de prensa donde se anunció la salida del Partido Revolucionario Institucional de personajes como Salín Antúar Contreras, también Silvano Delgado Valladolid, Leonardo Lozada Parra y César Romero. Ellos pertenecían a las filas del PRI y han dejado, por supuesto, para otorgar su apoyo al candidato del PRI a la Diputación Federal del PAN, Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional, Renato Tronco Gómez. Por otro lado, le comento que Tania Cruz Santos habló durante este día de su probable participación y dispuesta a ir a un debate con los candidatos. Vamos con ella. Educación, como hacer los exhortos necesarios a la Secretaría de Educación Pública para mejorar la infraestructura de los planteles educativos del Distrito 11. Unas palabras para el pueblo. Pues bueno, amigos, la invitación a que se unan a este movimiento de Morena, a que todos el 1 de julio salgan a votar por los candidatos de Morena. Y pues bueno, ahí vamos a estar sin duda pasando por algunas de por sus colonias, visitándoles y llevándoles nuestras propuestas de mano en mano. Gracias. Sí, gracias. Ya para finalizar le diremos que el periodista Fabián Hipólito apareció este día sano y salvo, justo cuando en esos momentos, alrededor de las 10 horas, compañeros periodistas de la región se concentraban en el C4 en el municipio de Cosulacaque para exigir al gobierno de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado justicia por la desaparición del periodista. Sin embargo, él llegó a su casa en el municipio de Acayucan y aseguró haber estado pues de alguna manera enfrascado en una investigación en el estado de Oaxaca, andaba precisamente así cubriendo una caravana de migrantes y dijo que se sentía apenado por el hecho de que haya movilizado a los compañeros y además a las autoridades policíacas luego de que su familia denunciara la extraña desaparición, ya que habría salido de su hogar desde el pasado 30 de marzo y fueron casi 5 días en los cuales no se supo nada de él. Sin embargo, dijo que por razones y falta de señal en su aparato telefónico no fue posible mantener comunicación con su familia para indicarle que se encontraba bien. Hoy apareció sano y salvo y bueno, ya se encuentra con su familia. Le decíamos que, por supuesto, pues qué bueno que se haya superado esta situación en la que puso a movilizarse a los compañeros periodistas que se manifestaron hoy allá en el C4 de Cosulacaque. Por otro lado, le comento que se acaba de dictar un auto de formal prisión de 1 año precisamente de prisión precautoria para el exdirector general de periciales, Gilberto N., y la exdelegada de servicios también periciales, Carlota N. Ellas se encuentran acusados de la desaparición forzada de por lo menos 13 personas. Cuando ocurrieron estos hechos en el 2016, únicamente dieron a conocer la aparición de 6 cuerpos, cuando en realidad eran 19. Se dio el ocultamiento de 13 más y hasta el momento se desconocía precisamente dónde se encontraban estas personas. Pudieran ser algunos desaparecidos del municipio de Tierra Blanca, de tal manera que los principales colaboradores de Luis Ángel Bravo Contreras se encuentran ya en ese proceso que se les ha vinculado acusados por el delito de desaparición forzada. Estos son los últimos datos que hay en torno a estos 2 detenidos. Y bien, yo les recuerdo que mañana jueves en Sananda estarán con ustedes Fancal Gil Caballero, Lupita Malpica y por supuesto Carlos Morales con el tema los ovnis en la zona de la Sierra de San Martín. No se lo pierda a través de Imagen y Política. Yo les espero el viernes en punto de las 7 de la noche con más información. Gracias. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana y por supuesto estamos con ustedes a través de las redes sociales, dando cobertura a las campañas de los candidatos, tanto a las diputaciones federales como senadurías. Está usted completamente informado de lo que ocurre en el ámbito político en estos momentos. Gracias. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta luego.